¿Estás bien? Sí. Te ves incómoda. Debe ser por la emoción. Deseo que sean felices. Gracias. Con el tiempo cambiarás de opinión con respecto a esto. Cuando pueda ver feliz a su hija. Papito. Felicitaciones, hija. Gracias, papito. Muchas felicidades, Ege. Gracias. Nuestra hija será muy gracias. Feliz. Felicidades, Ege. Gracias. Felicitaciones. Gracias. No podemos hacer esto. No tenemos derecho de hacer esto. Ni tú, ni nadie más. ¿Entiendes lo que te digo, Eda? ¿Lale? ¡Lale! Lo sabía, Lale. Hermana. Lale, ¿puedes escucharme? Lale, Eda, ve a llamar a los doctores. Dale, ¿puedes escucharme? Los niños. Están bien, no te preocupes. Tú también estarás bien. Estarás mucho mejor ahora. Ella. Lale, ¿puedes escucharme? Yoksa yine varlığım sürmüyor. Sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin gideli ellerim hep titriyor, kalbim bu acıyı saklıyor. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım. Hiç kimse bilmiyor. Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra. O gün geldi yine aklıma. Bu kez bir elimde kızım, içimde fırtına. Göçüp gittiğin o yolda. Sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. De mi tío había un cerdo aburrido. Vamos, cerdo, ríe, ríe, que la vida te sonríe. Oye, ¿qué estás haciendo? No estés molestando, fuera de aquí. Vamos, largo.
Esto no es un patio de juegos. Esto es realmente una vergüenza. Solo tienes dos vestidos para salir al escenario. ¿Por qué no le dices a tu jefe que te compre más vestidos? ¿Qué? Tus vestidos, niña, de eso hablo. No puedes tener solo dos vestidos, hija. Por el amor de Dios, mamá, no importa. Nadie recuerda lo que uso. Por supuesto que lo recuerdan. Si algún productor entra y le gustas y viene dos días después, ¿qué pasará? No sé, dime tú. Pensará que las estrellas principales no usan siempre el mismo vestido. Basta, mamá, y deja esa ropa. Está bien. Estuviste haciendo travesuras de nuevo. Yo no hice nada. Eso dices, pero yo creo que algo malo hiciste. Ya no quiero venir nunca más aquí. Quiero irme a casa. No me digas. Bien, vete a casa. Que los pajaritos te alimenten. Allí te morirás de hambre. ¡Mamá! ¿Qué tiene? Señorita Zaida, ¿está disponible? Alguien quiere verla. Hola, ¿qué tal? Soy Varish. Soy el asistente de la señorita Sin. Ya sabe, la columnista. Escribe artículos sobre mujeres. Además, tiene un programa en televisión. Apuesto a que la conoce. Quiere hacer una entrevista con usted. ¡Oh, querido! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Por supuesto. Siempre estamos listas y dispuestas. ¿Cierto, cariño? ¿Puedo ofrecerte algo, hijo? ¿Qué te gustaría beber? En realidad no tomará mucho tiempo. Solo es una pre-entrevista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pre-entrevista? ¿Post-entrevista? ¿Puede beber algo igual? En este caso le aceptaré un té. ¡Enseguida! ¡Murat! ¡Oh! Hola, linda. ¿Ella es tu hija? Así es. Ella revisa esto. No podía irme sin dártelo. ¿Qué es esto? Es lo que anotó tu editor. Terminó la revisión del primer capítulo y quiso comenzar con la segunda parte enseguida. ¿Sucede algo malo? Echa un vistazo si quieres. Podemos encontrar a otro editor si algo te molesta. No sé, no lo creo. Me gustaría ir de luna de miel, pero las niñas... Es que tiene trabajo. Por ahora es imposible. Tal vez más adelante. No. Confío en lo que él diga. Sigamos con él. ¿Está bien? Tú eres el que manda. No dejes que el clima te engañe. El agua está fría. La verdad, yo estaba pensando en lo mismo. Me imaginé bajo el agua. La luz de la luna, su brillo sobre el agua del mar y yo hundiéndome lentamente. Una expresión pacífica en mi rostro mientras todo se oscurece lentamente. Un buen final. Pero no es lo que pasa en la vida real. Entrarías en shock en el momento en que tus ropas se empapen. Cuando trates de respirar en estado de pánico, el agua salada llenaría tus pulmones, paralizaría tus capilares y tensaría tus músculos. Dolería mucho. En apenas 5 minutos perderías la conciencia. Esperarías bajo el agua todo ese tiempo, sin poder moverte, pero en agonía y dándote cuenta de todo. Así que tendrías que esperar un rato antes de morir. Es un mal final. Y como te dije antes, lo peor es el frío. No me importa, ya no siento nada.
Por un momento pensé que nunca se irían. Y yo pensé que dormirían aquí. Lamento mucho que tus padres no vinieran. Sí, es una pena. No pudieron encontrar otro vuelo a Estambul para esta noche. Pero tienen muchas ganas de conocerte. Yo también tengo ganas de conocerlos a ellos. Oye, Zeynep, me gustaría poder llevarte de luna de miel, pero... No, no, no te preocupes. Es por la novela, tú lo sabes. Estoy bien, no hay problema. Tranquilo. Si quieres, podría prepararte café. No, no, gracias. ¿Tú tienes hambre? Quedaron muchos bocadillos, hay que terminárselos. No, en todo caso comí demasiado. Bueno, yo iré a ver a las niñas. ¿Qué haremos ahora? Selçuk. Dime, Ulvije. ¿Qué estará haciendo Zeynep ahora? Ah, ¿qué dices, mujer? ¿Cómo podría saberlo, Ulvije? Fue una ceremonia de bodas encantadora, ¿cierto? Todos se divirtieron. Sí, supongo que sí. Al fin vi a mi hija en un vestido de novia. Estoy muy feliz porque se haya casado. Además, se veía tan hermosa, ¿cierto, Selçuk? Parecía un ángel. Eso es cierto. Se veía tan hermosa como un ángel. Quizás algún día nuestro Dios bondadoso nos permita tener un nieto. Eso sería maravilloso, ¿no, Selçuk? ¿Quién sabe, querida? ¿Quién sabe? Espero que sí. Si un día ves a una persona a punto de suicidarse, no le des un discurso, saltaría aunque no quisiera. ¿En serio? En la universidad solía saltarme las clases de psiquiatría. ¿Y tú a qué te dedicas? Cirujano. Soy médico cirujano. ¿Y tú? Yo estudié literatura. Así que soy profesor. ¿Por qué saltaste al agua? No salté, me caí. ¿Sí? Además, tú también me dijiste que estabas pensando en saltar al agua. ¿Por qué razón querías saltar tú? Yo pregunté primero. Aquí estaban jugando. ¿Qué diablos les pasó? Solo nos caímos, señor Ismet. Fue divertido. Sí, seguro. A mí no me engañan. ¿Podrías apagar la luz?
Quizás deberíamos esperar un poco. Creo que es lo mejor que podemos hacer. A decir verdad, no hay fundamentos médicos para explicar esta situación. Es difícil decir esto, pero como doctores no teníamos ninguna esperanza en tu hermana. Pero ahora ya está bien, ¿no? Sí, sorprendentemente todo parece ir bien. Las funciones básicas de su cerebro están funcionando casi perfectamente. Claro que está cansada. Además, claramente necesitará fisioterapia porque ha estado acostada un mes. ¿Entonces? Entonces, podemos catalogar esta situación como un milagro. Tranquila, porque tu hermana cada día se pondrá mejor. Muchas gracias, doctora. No sabe el alivio que siento. Tú también deberías descansar. No será un día fácil para ti mañana. No se imagina lo feliz que estoy. Nunca más te dejaré sola, hermanita, te lo prometo. Estaremos juntas para siempre. Te juro que nunca me iré de tu lado. A decir verdad, perdí todo lo que había construido hasta ahora. Debió ser muy difícil para ti. Todavía es difícil. Muy difícil. Ahora es tu turno. Dime cuál es tu problema. Es una larga historia. Ahora parece una tontería comparado con lo tuyo. Vamos, cuéntame. Amo a una mujer que nunca será mía, porque su mente y su corazón están en otra parte. Sabía que no me amaría, pero comenzaba a tener esperanzas. Estaba muy enferma, se iba a morir. La ayudé. Le di un nuevo comienzo cuando todos la habían abandonado. Ella misma se abandonó. Pensé que después de recibir semejante regalo, ella al fin... Estuvo un mes en coma. Y hoy, apenas abrió los ojos, tan solo preguntó por sus hijas y su ex esposo. Supongo que así es como tenía que ser. Pero estoy seguro que te dolió muchísimo. Como sea. ¿Ya nos vamos? Bueno. ¿Vives muy lejos de aquí? No, por aquí cerca. Bien, entonces yo te llevo. ¿Zeynep? Soy yo. Ege, por favor, no me mires. ¿Te pasa algo? Si me miras, perderé el valor. Después de todo lo que pasó, si algún día Lale decide regresar, si ella dice que cometió un error, si se disculpa, si dice que te ama... Si me hubiera amado, sin importar qué pasara, no se hubiera divorciado de mí. Los doctores dicen que está bien. Dijeron que se recuperará rápido y que al que se despertara fue un milagro. ¿Cómo ha estado hoy? Está cansada, apenas puede hablar. Les preguntó a los doctores por ti. Nos contaron que tú no la dejaste sola ni un solo minuto. Que dormías junto a su cama. Es que no tenía nada mejor que hacer. Gracias a Tess. Si no fuera por ti, ahora tal vez ya no tendría a mi hermana. Iré por un café allá abajo. ¿Quieres que te traiga algo? No quiero nada, gracias.
Lale. Sé lo que hiciste por mí. Nunca me dejaste sola. Acariciabas mi cabello. Estabas conmigo. No te esfuerces. Descansa. Sin ti no hubiera sobrevivido. Estoy muy cansada. El escritor Eya y Dean se casa por segunda vez. Boda sorpresa. Buenos días, Asin. Buenos días. He leído varios libros de él. Mira, se casó anoche. Ah, sí, lo vi esta mañana. ¿Y? Dime cómo te fue ayer. ¿Algo interesante? De hecho, nada interesante. La historia típica de una cantante. Se divorcia de su esposo, una madre fastidiosa, no tiene trabajo. Y entonces comienza a cantar solo eso. Pero podría haber una historia con su hija. ¿Podrías escribir sobre los niños en el escenario o algo así? Puede ser. Trabaja tú en eso si quieres. A mí no me interesa. Yo me quiero enfocar en Eggie Aydin. ¿Por qué? Presentimiento. Está escribiendo un nuevo libro. Creo que querrá hablar. Investigaré más sobre la niña. Cuídate. Tú también. Hija, ¿crees que te llamé hoy? ¿Quién? Esa periodista. Ah, no lo creo. Ah, ¿por qué no lo haría? Si ella envió a su asistente a verte, es porque le interesas. Mamá, ¿qué podrían hacer con la historia de mi vida? ¿Vas a escribir una historia, mamá? Por supuesto que no, hija. ¿Qué voy a escribir? La niña tiene razón. Deberíamos inventar una historia. Tu vida es bastante aburrida. Mamá, no empieces con tus tonterías. No quiero que me traigas más problemas. ¿Qué tiene de malo? Todas las estrellas lo hacen. ¿Cómo crees que ellas se hacen famosas? Ya sé. Quizás deberías intentar suicidarte. Todo fingido, ¿ah? Ten esto. ¡Deja de hablar estupideces! ¡Deja de hablar estupideces! Buenos días, Atés. Buenos días. ¿Qué tal? Creo que te debemos una disculpa. No es necesario. Si estás listo para volver a trabajar, tu puesto está esperándote. Creo que tengo que pensarlo un poco. Atés. Le prometí a Lale que hoy estaría con ella. Comenzaré mañana. Por favor. Ah, gracias. Niñas, el desayuno está listo. Y las tostadas. ¿Quieren que les unte un poco de mermelada, niñas? Sí quiero. Yo no quiero. Miren, As, el Galatasaray ganó otra vez. Ya no me gusta el Galatasaray. Fenerbahce es mi equipo. ¿Y por qué te cambiaste? Porque Fenerbahce le gusta a mi mamá, por eso. Hazle un pan a mi hermana. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Por qué pones esta cara? Esta es la comida que le dejó la doctora. Eso significa que se está recuperando. ¿Cómo te has sentido hoy, Lale? Aún me cuesta mucho moverme. Has estado en cama un mes. Perdiste tono muscular. Pronto volverás a la normalidad. Después de la fisioterapia verás cómo te sientes mejor. Ya no quiero más. Lale, ¿por qué no comes más? No, no quiero. Hermana, una cucharada más. Thank you.
abre la boca. Tienes que alimentarte. ¿Y cómo está? ¿Cómo estás, Barish? ¿Ah? Nada mal. Bien, señor. ¿Y usted cómo está? Bien, supe que Sin te envió a hacer una pre-entrevista. Ah, sí, ayer estuve ahí. ¿Algo interesante? No mucho. La historia de siempre de una joven. Se divorció y quiere ser cantante, pero tiene una hija. A ver. Claro. Creo que no tiene otro lugar donde dejarla, así que por eso la lleva al trabajo. ¿Tienes el número de teléfono de ella? ¿El de la cantante? Ah, bueno, sí, creo que lo anoté. Déjame ver eso. Amor, a primera aquí está. Es una gran mujer. Gracias. No puedo creer que se haya casado. Mira lo rápido que rehizo su vida. Digamos que no quería esperar más. No era necesario hacerlo legal. Espera, apuesto a que tiene algo en mente. Puede que no sea lo que pensamos, Seda. ¿Ahora defiendes a ella? Ahora tenemos que concentrarnos en cómo lo manejaremos. ¿Acaso no le diremos nada a mi hermana? Quizás sea mejor que no. Tu hermana acaba de salir del coma. Necesita recuperarse y estar bien. Tarde o temprano lo descubrirá. ¿Qué le diremos entonces? No lo sé. Se va a enojar mucho con nosotros. Su salud es más importante que su enojo. Un posible trauma podría causarle incluso un aneurisma. Así que vamos a actuar como que no sabemos nada. De ahora en adelante, ni tú ni yo sabemos nada sobre ella y su matrimonio. ¿Cuánto tiempo pretendes que finjamos? El tiempo que sea necesario. ¡No contestaré! ¡No quiero! ¡Dije que contestes el teléfono! ¡No, mamá! ¡Querida! Dice que es un número privado. Apuesto que es esa periodista. Ellos siempre ocultan sus números. ¡No contesto números privados, mamá! Si tú no lo haces, lo hago yo. ¡Dámelo! ¿Diga? ¿Habló con la señorita Seida? Sí, con ella. Habla Hikmet Shaheen, del periódico Shintar. Lamento molestarla, señorita Seida. Te dije que era un periodista. ¡Cállate! ¿En qué puedo ayudarlo? Sé que esto sonará muy extraño, pero... me gustaría salir a cenar esta noche con usted antes de su presentación, por supuesto, solo si está disponible. Sí, estoy disponible, pero ¿para qué es la cena? ¿Cómo eres tan tonta? Bueno, negocios, por supuesto. Ah, ahora que recuerdo esta noche, por supuesto, señor Hikmet, ella estará encantada. ¡Tómelo! Encontrémonos a las 7 en el restaurante Bellas. ¿Tenemos su dirección? Sí. Enviaré un auto a recogerla esta tarde. Nos vemos entonces. Sí. Hasta pronto. Bien. ¡Mamá, escucha! Si vuelves a hacerme algo así, ¡no me volverás a ver! ¿Qué tendría que hablar yo con un extraño? Cada cosa que hago en mi vida es por tu propio bien. ¡Deja de meterte! Las flores se están viendo mejor que nunca. Ah, bienvenido, Kasim. Gracias. Ven, entremos. Gracias. Pasa, siéntate. Preferí salir del negocio porque tú nunca vas a visitarme y hace calor. Dejé a mi ayudante a cargo. Está bien, está bien. Quisiera pasar más seguido a jugar backgammon, pero aún no estamos bien instalados. ¿Hay algo que necesites, amigo? No, no, nada. Son pedidos de Ulville. Adornos que hay que colgar, reparar tal o cual cosa, instalar esto. ¡Seljuk! ¡Ah! Oh, no sabía que estabas aquí, Kasim. Bienvenido. Gracias, Ulville. Gusto en verte. Déjame ofrecerte algo. ¿Qué te gustaría beber? Por ahora no quiero nada. Gracias. Seljuk, cuando estés disponible, puedes venir. No funciona algo en la cocina. Ya voy, Ulville, ya voy. Lo que te decía. Eres el único hombre de la casa. Es normal. ¿Y? ¿Cómo se siente el padre de la novia un día después? Todavía no lo asimilo. Ayer fue la boda y todo pasó muy rápido. Y se acabó. Estuvo muy linda. Me alegro que lo de Karim haya terminado. ¿Todavía te visita? No. La última vez le dije que Zainab se casaría pronto. Desde que le dije eso, no apareció más. Ven aquí, pobre. No puedes. No puedes atraparme. ¡Eres lenta! ¡Te atraparé! ¡No puedes! ¡Gracias!
Espero que no haga alguna locura. Es por mí. No puedes. Niñas, tengan cuidado, ¿está bien? Yo vuelvo enseguida. Naces muy lenta. No puede atraparme. Chicas, tengan cuidado, sí, yo vuelvo enseguida. Shh, eso no se dice. No me importa. Mira lo que apareció en la revista este mes. ¿Aló? A ver. Buen día. ¿Está el señor Kerim? Es el profesor de literatura. ¿Kerim? ¿Alguien pregunta por ti? Los exámenes de matemática de los niños. ¿Por mí? Así es. Creo que este curso es bastante bueno comparado con el anterior. Recuerda que el examen de ciencias es el próximo. ¿Aló? Miércoles. ¿Aló? Habla Kerim. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? ¿Necesitas algo? No. Puedo prepararte o café si quieres. No, solo quería pasar un momento con ustedes. No nos hemos visto desde la mañana. Está bien. Tú ve arriba con las niñas. Yo prepararé café y me uno a ustedes. ¿Quién era? No sé, nunca hablaron. ¿Sí? Y dijo que iba a aumentar el presupuesto para física. Es una buena noticia, ¿no crees? Sí, profesora Pervin. ¿En el teléfono era un hombre o una mujer? Se escuchaba una mujer joven. Qué bueno, me alegro. Qué lamentable lo de su familia. Oye, ¿crees que fue alguna admiradora? No seas ridículo, debe ser un malentendido. Entonces, ¿por qué te quedaste pensando así? Oye, vamos, salgamos de aquí y vayamos a relajarnos a algún lugar. Mira, Murat, si vas a seguir hablando de eso, mejor me voy a la casa. Por favor, no te hagas el difícil. ¿Has sabido algo sobre Eda? Dijo que me traería ropa para poder cambiarme. Pronto estará aquí. También debe estar comprando algo para ella. No quiero seguir usando esta ropa de enferma. Está bien, cálmate. Pronto te desharás de ella. Vendrás conmigo en cuanto salgas de aquí. Quédate en mi casa hasta que encuentres un lugar. No, gracias. Podemos quedarnos en la casa de Bru. Lale, dormiste por un mes. Traje todas tus cosas de la casa. Las tengo todas yo. A mí me parece como si me hubieran operado ayer. ¿Ebru ya sabe que desperté? No le dije nada a nadie antes de saber si querías que lo sepan. Entonces Ege tampoco lo sabe. Lo más probable es que no. Espera un segundo. ¿Por qué me estás diciendo eso? No entiendo. Ebru quería escribir una carta sin firmar para Ege para que se enterara de todo. Yo traté de evitar que lo hiciera. Pero la verdad no estoy seguro si Ebru le envió la carta. ¿Puedes pedirle a Bru que venga? Necesito que conversemos.